Hola mis amigos, ¿cómo están? Soy mi name is Dongli, y hoy les traigo otro video sobre juegos piratas. Debo admitirlo, al principio, no pensé que mi siguiente video sería otro video hablando de un juego raro de Pac-Man, pero he ahí el detalle, el juego del que hablaremos hoy, no se trata de un simple plagio de Pac-Man, sino de un crossover entre el Comecocos, y Pikachu, de la muy famosa saga de videojuegos de Pokémon. Prepárense, porque hoy, hablaremos de Pac-Man Pokémon. Algo que muchos notarán al principio, es que este juego es un tanto más avanzado que otros juegos de los que hemos hablado, y es que, mientras en el pasado nos hemos dedicado a hablar de juegos piratas para consolas de tercera y cuarta generación, hoy hablaremos de un juego pirata que fue hecho para maquinita o recreativa. Sobre el juego en sí, no he podido encontrar mucha información. Lo único que se sabe del juego es que fue creado en el año 2000 por una compañía china llamada Jinie. Al comenzar el juego, se nos presenta la pantalla de título, donde vemos una pequeña animación de Pac-Man y Pikachu, corriendo de un par de fantasmas, un Caterpie, y lo que se supone, es un Munchlax. Pero en fin, quiero que le pongan atención al título del juego, Pac-Man Pokémon. Si bien, la palabra Pokémon no es más que un error, a la hora de escribir la palabra Pokémon, la parte de Pac-Man no es ningún error, y es que Pac-Man era el nombre que originalmente tenía Pac-Man en Asia. Cuando el juego llegó a esta parte del mundo, le cambiaron el nombre, ya que la palabra Put se podría confundir con la palabra Fot. Sé que esto no tiene que ver con el juego pirata, pero era un pequeño dato que quería mencionar, eso, y que en la pantalla de título, para ser más exactos, entre la letra P y U, hay una estrella, que resulta tener un gran parecido con las estrellas de los juegos de Mario Bros. Si este fuera el caso, entonces podríamos decir que este es un triple plagio. Después de colocar un par de créditos, el juego comienza. Lo primero que podemos notar es que el gameplay del juego se basa en el de los juegos clásicos de Pac-Man. Ya saben, recolectar todas las bolitas del laberinto mientras nos persiguen cuatro enemigos. Este juego lo pueden jugar dos personas al mismo tiempo. El primer jugador usa a Pac-Man y el segundo jugador usa a Pikachu, o al menos la cabeza de este. Pero en fin, aunque el juego no parece más que una copia de Pac-Man, pero con personajes del universo de Pokémon, la verdad es que este tiene varias diferencias, que lo convierten en un título un tanto único, o especial. Comencemos con lo más básico, los enemigos. Estos se basan en los cuatro fantasmas, un Caterpie y el Munchlax, pero en fin, ustedes saben que en el Pac-Man original, los fantasmas tienen diferentes inteligencias artificiales, ¿verdad? Para que el juego no fuera aburrido, a cada uno de los fantasmas se les dio un diferente patrón de movimiento y de agresividad. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Simple, parece que en este juego, los enemigos no cuentan con inteligencia artificial. En muchas ocasiones, los enemigos casi no te siguen, solo se quedan dando vueltas alrededor de las esquinas del laberinto, y cuando te siguen, a veces solo es de manera temporal, y no bromeo. En muchas ocasiones, me han perseguido varios enemigos, y al poco rato, estos se separan, y se van a diferentes direcciones. Esto no le gustaría a muchas personas, ya que en parte, significaría que el juego está quebrado, y por lo tanto, es muy fácil, pero curiosamente ese no es el caso. Todo lo contrario, esto ayuda a balancear levemente la dificultad del juego. Y es que aunque no lo parezca, los enemigos en este juego son mucho más rápidos que nosotros, y no bromeo, si un enemigo nos empieza a perseguir, las probabilidades de escapar de este son mínimas. Si tienes a un fantasma pegado a ti, entonces ya significa que perdiste una vida. Pero en fin, no todo es tan malo, ya que una buena forma de escapar de estos es usando los teletransportadores. Y es que si bien en este juego no aparecen las aberturas de los lados que nos llevan al otro lado del laberinto, aquí tenemos pequeños teletransportadores en medio del laberinto que nos llevan a la otra esquina de este. Pero en fin, aun si esto no les parece suficiente ayuda, no se preocupen, ya que siempre podemos contar con los ítems, y es que durante cada nivel, aparece un ítem que tiene como fin, el darnos una pequeña ayuda. Entre estos se encuentran vidas extras, un par de alas, que nos da la habilidad especial de recibir pequeños impulsos de velocidad por cada vez que oprimamos el botón A, y desde luego una bomba con forma de estrella, que hace explotar a todos los enemigos del escenario. Obviamente esto no los mata para siempre, al poco rato estos respawnean, pero aún así, este ítem puede salvarte la vida en más de una ocasión.
Pero en fin, desgraciadamente, también existen otros dos ítems, que tienen como único objetivo, el perjudicarnos. El primer ítem es la poción venenosa. Cuando la tomamos, aparte de que cambiamos de color, los botones se nos configuran al revés por un corto periodo de tiempo. Y el otro ítem, es el Yin Yang. Cuando lo tocamos, este hace que el escenario se resetee por completo. Ambos ítems pueden llegar a ser un tanto molestos, pero tampoco es como que sea muy difícil el evitarlos. Otro punto del cual también creo que debería hablarles, es de los niveles especiales, o extras, y es que tras superar tres niveles, se nos llevan a estos escenarios especiales donde tenemos como único objetivo, el ganar tantos puntos como podamos, o al menos, hasta que se nos acabe el tiempo. Para darnos una pequeña ayuda, se nos da el ítem de velocidad, que por cierto, hablando de ítems, en estos también podemos conseguir vidas extras. Desgraciadamente, como estas se encuentran al final del laberinto, en la mayoría de los casos resulta imposible llegar a estas. Ahora, creo que con esto ya terminamos de mencionar todos los puntos destacables del juego, pero aún con lo anterior dicho, la verdad es que aún falta mencionar algo, que decidí dejar al final, no porque se tratase de algo muy genial o asombroso, sino porque se trata de algo un tanto raro y curioso, y es que siempre que terminamos un nivel, el juego nos lleva a una especie de transición, donde se nos presentan un par de fotos pixeleadas de distintas mujeres asiáticas. ¿Que quiénes son? No tengo ni idea, he buscado por horas, y no he encontrado nada de información en internet de estas mujeres, pero tomando en cuenta que en la mayoría de las fotos, estas salen posando, he llegado a la conclusión de que solo tal vez, estas mujeres pueden ser modelos, actoras, o grandes celebridades chinas. Ahora, con lo anterior dicho, también he llegado a pensar que puede que los creadores del juego fueran fans de las mujeres que aparecen en pantalla, y al final, decidieron poner fotos de estas en su juego, como una especie de tributo a estas. Bueno, esto es solo una teoría mía, pero la verdad es que es muy creíble. Digo, esta no es la primera vez que vemos algo así en el mundo de los videojuegos. Ahora que ya he mencionado todo lo que ofrece el juego, solo falta mencionar la parte más importante del video, mi crítica y opinión personal del juego. Y bueno, aunque suene que estoy exagerando, la verdad es que no puedo evitar ser sincero. Creo que Pac-Man Pokémon es por mucho el mejor juego pirata que al menos yo he jugado. Está 3 o hasta 5 escalones arriba de cualquier juego pirata que he visto recientemente. Es un título totalmente impresionante. Cuando hablamos de piratería, siempre esperamos trabajos simples y poco creativos, pero Pac-Man Pokémon es un caso completamente diferente. Claro, parte del contenido de este juego es robado, pero aún así, se nota que se puso mucho empeño en este. Tan solo vean, por ejemplo, la calidad de los gráficos, y los sprites, no son la gran cosa, pero son al menos buenos y hasta bonitos, y eso es mucho decir tomando en cuenta que la comunidad de programadores piratas es muy famosa por crear abominaciones. Si hay algo que no me gusta del juego, es el muy poco contenido relacionado con Pokémon que tiene, porque además de Pikachu, y los otros dos Pokémons que aparecen como enemigos, no hay nada más relacionado con el universo de Pokémon. De hecho, si quitáramos estos tres personajes, solo sería un simple juego de Pac-Man. Tampoco estoy pidiendo mucho, muy como mínimo, aceptaría unos leves cambios estéticos en el juego, por ejemplo, cambiar la apariencia de los ítems con Pokémons. Por ejemplo, la poción venenosa podría ser un Pokémon venenoso, como Arbok, mientras que la bomba podría ser un Voltorb. Y no solo eso, también pienso que sería buena idea reemplazar a Caterpie y Munchlax con un Gastly y un Haunter. Digo, eso tendría sentido, ¿no? Si los enemigos de Pac-Man son fantasmas, no tendría sentido que los enemigos de Pikachu sean Pokémons de tipo fantasma. También pienso que sería buena idea hacer que los escenarios del juego se basen en escenarios a la intemperie, ya sean bosques, prados verdes o cualquier escenario al aire libre que al menos se relacione levemente al mundo de Pokémon, ya que desde ahora se los digo, no importa si los escenarios del juego son bonitos, muchos de estos no tienen sentido. Los primeros niveles se basan en escenarios urbanos, después llegamos a una serie de niveles con temática navideña, y después de estos, llegamos a un mundo hecho de repostería y dulces.
Pero aún así, la verdad es que es un gran juego, mi calificación es de 7 de 10 puntos, si son fanáticos de los juegos con gameplay al estilo Pac-Man, les recomiendo que lo descarguen si es que tienen un emulador para juegos de recreativa, aparte de que es un juego que hay que ver para creer, la verdad es que también vale la pena jugarlo, a mí no me gustan del todo los juegos de Pac-Man, ya que el gameplay de estos se me hace un tanto repetitivo y simple al poco rato, pero debo admitir que Pac-Man Pokémon me mantuvo entretenido por horas. La verdad, me encantó tanto el juego, que después de terminar de jugarlo, me puse a investigar sobre Genie, la compañía que creó este juego, al final, me llevé una gran decepción, y es que resulta que este es el primer y último juego que creó Genie, esa es una gran desgracia, ya que si existieran más grupos como Genie, la comunidad de juegos piratas no tendría tan mala reputación. Por cierto, antes de terminar el video, se me olvidó mencionar algo más, y es que el juego tiene un final, no es la gran cosa, solo es Pac-Man y Pikachu enamorándose de una señorita Pac-Man y una Pikachu hembra, para después pasar a la pantalla de fin donde se puede contemplar las nuevas familias de estos, como lo dije antes, no es mucho, pero supongo que era mi obligación enseñárselos, pero en fin, aquí acaba el video, espero que hayan disfrutado de la reseña de hoy, si ese fue el caso, les recomiendo que dejen su like y comenten lo que les gustó del video, también les recomiendo que se suscriban si aún no lo han hecho, de esta forma, podrán seguir viendo mis demás proyectos, pero en fin, esto es todo por ahora, espero verlos en otro video, adiós, aquí se despide, mi nombre es Dongwei. Cause understand you, you can't kill what you can't see. And if you come with full force, realizes what you can be is in a body bag if you plot against me. Yo, roll over, look, it's like I told you, you played a coin against me and now it's game over. Straight up, you made me answer the call and saw that you made a mistake when I entered this brawl.